Let the pace car by. Green, green, green. Car right. Clear. Perdona, yo no puedo. You're in fifth.
Ahora tenemos aquí un doblado que no nos molesta mucho. Uy, que se dan. Uy, que a puntito. Quítate, quítate, porfa. No lo compliques. No lo compliques. Al final de batizar. Pues si se atizan, espero que no me lleven a mí por medio. Buah, fallo el cambio. Nos están despegando un poco. Por atrás lo tenemos controlado. Entonces ahí se ha ido largo. Vamos a aprovechar para juntarnos otra vez. A ver si no nos molesta mucho el doblado este. Nathan. Que se está metiendo en una pelea que no le interesa a él, la verdad. Bueno, nosotros nos le está molestando al que con el que estamos luchando, así que a nosotros eso nos viene bien. Está aquí haciendo un poquito de tapón. Hay que ser muy suave con el gas ahí, si no, sales de lado. Uf, qué poquito ha faltado. Para llevarnos a Benjamín puestos.
veces que, que le cuesta bajar de marcha al cabrón. Y hay otras veces que me baja de dos. Hemos llegado al ecuador de la carrera, más o menos. Qué poquito apañado ahí. ¿Cómo están las ruedas ya? Un pelín largos. Se van notando las ruedas relacionadas también. Benjamín se nos está escapando un poco. Por atrás lo tenemos a 3 segundos y medio, a Seba. Uy, hay problemas por ahí adelante. Esto nos viene a nosotros genial. Uy, bien rozando el piano ahí. Póreme. Un poquito ahí dando el culo. Pero bien. Un poco menor de un segundo. Tenemos a Benjamín. Esta subida se me resiste. Bueno, hemos recortado 2 décimas. Benjamín, a ver si podemos pillarlo. 14 vueltas. Un máximo de 20-22, como mucho. Depende, son 25 minutos de carrera. Pues vale.
aprovechando ahí al máximo. Ahí nos cierra el interior. Benjamín se pensaba que íbamos a atacar. Estaba muy lejos. Voy a intentarlo ahí. Uy, Benjamín. Uff, madre mía, qué accidente ha tenido ahí. Por pisar un poquito la hierba. Menos mal que no nos ha golpeado. Nos ponemos cuartos. Tenemos al compañero Otto delante. Uy, que nos vamos un poquito largos. Lo hemos podido remediar ahí. Ya los neumáticos no están para muchos roles. Bueno, por atrás lo tenemos 6 segundos. Una distancia más o menos segura. Digo más o menos porque pueden pasar muchas cosas. Hemos recortado algo con Otto. Tres décimas. Uy, qué justito ahí. Ahí tenemos a Otto 1,2. Le hemos recortado en esta vuelta 5 décimas. Nos quedan 3 vueltas como máximo.
Al menos que cometa un error, va a estar complicado el pillarlo. A lo mejor pillarlo sí, pero rebasarlo va a ser más difícil. Vamos a intentar apretarle un poco a Otto, a ver si comete algún error. Sin cometerlo nosotros, claro. Dos decimitas en esta vuelta. He cometido un pequeño fallo. Tampoco nosotros nos hemos andado muy finos. Última vuelta. Y le hemos quitado otra decimita, un poquito menos de un segundo tenemos con él. Como se nota que está apretando Otto esta última vuelta. Uy, cuidado. No responden bien la rueda de atrás. Va muy lejos para poder intentarlo. Muy bien luchado Otto. Grande Gerardo. Bravo come sempre. Y bueno, cuarto, señores, nos hemos quedado ahí a puntito de pisar el cajón. Vamos a... Great job, you did really well. Otto. Vamos a felicitar a Otto por su buena carrera. Y nada, chicos, nosotros lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Chao.